Si nos ubicamos en la carrera 30 con calle 80, encontraremos esta mezquita en proceso de construcción. Desde hace un año, comenzó la carrera por crear el templo musulmán más grande de Colombia con 985 metros cuadrados. Este espera convertirse en el centro de oración de miles de musulmanes que acoge la ciudad de Bogotá. Su financiación se ha hecho por medio de donaciones de las diferentes embajadas, como son la libanesa y la de Egipto. Si bien se tenía previsto su inauguración para finales de mayo del 2013, esta ha tenido demoras a causa de la carencia de fondos. Sin embargo, las expectativas están en lo alto y su construcción pronto será el nuevo símbolo de la fe islámica en Bogotá. A lo largo de esta investigación, se buscará saber si la mezquita de la carrera 30 con calle 80 es parte de la adaptación de la religión musulmana en Bogotá y, de ser así, si esto influye en la sociedad bogotana de manera positiva o negativa. Para ello, hemos dedicado un espacio a docentes de varias universidades para que nos aporten su punto de vista con respecto a este acontecimiento. Desde los años 20, una oleada de migrantes del Líbano y de Palestina llegó a Colombia para asentarse. Estos hombres, mujeres y niños formaron una comunidad musulmana en un país que para ese entonces era mandado bajo el estandarte del catolicismo. A pesar de ello, y con el pasar del tiempo, su población ha aumentado y se ha venido organizando a lo largo y ancho del país. Si bien siguen siendo una minoría, la Constitución de 1991 ha permitido que se respete el derecho al culto y a la libertad de expresión. Es gracias a ello que el Islam se ha podido desarrollar en diversos puntos de Colombia, como bien lo evidencia la mezquita de Maicao. No obstante, en Bogotá la comunidad musulmana no había tenido un símbolo de identidad tan importante hasta la fecha, y es por ello que la construcción de una mezquita debe significar un avance tan importante para esta población. Hemos sido un país con un formato social y cultural muy ligado a la fe católica, y hasta hace 20 años era un país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, etc. De manera que los espacios, las oportunidades de una experiencia de diversidad cultural fue bastante difícil a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, estamos viviendo un mundo de transformación rápido, un mundo de intercambio, de migraciones, de traslado de poblaciones, de formatos culturales de un lado hacia otro. Fundamentalmente no hay como un crisis, no es algo que surja de los colombianos, es más bien población inmigrante, ¿no? Pues tenemos una tradición grande, digamos, de inmigración, ¿sí? Y las trazas importantes de la inmigración árabe, más que todo palestina, a través de la creación del Estado de Israel en 1948, casi 1 millón de palestinos, ¿sí?, pagaron por el mundo y muchos vinieron a Colombia, ¿no? Pero antes existía también una cierta tradición de los árabes, sobre todo libaneses, que venían a Colombia. No todos son musulmanes, pero pues, hay iglesia copta, si hay católicos ortodoxos también. En su texto, ¿pueden hablar los subalternos? Gayatri Spivak dedica su obra para refutar las ideas del autor Ranajit Guha, quien afirma que los subalternos no tienen voz en la sociedad, pero que se les debe dar una, ya sea mediante una representación o por sí mismos. La subalternidad de la que se está hablando es aquella en la que se oprime a una minoría dentro de la sociedad. Esto, sin embargo, depende del contexto histórico y social en que se plantea la subalternidad. Citando a Spivak, vemos que dice: se refiere específicamente a los grupos oprimidos y sin voz, el proletariado, las mujeres, los campesinos, aquellos que pertenecen a grupos tribales, en especial a las mujeres. Así, Spivak plantea que los subalternos son un grupo que pertenece a una minoría, pero a diferencia de Guha, dice que sí tienen una voz, tan solo es cuestión de buscarla en la sociedad.
Dicho esto, hemos planteado la problemática sobre la religión musulmana en Colombia, que a su vez ha sido un país tradicionalmente y mayoritariamente católico, pero que a su vez ha sido permisivo en cuanto a la libertad de culto se refiere. Esta es la Mezquita de Estambul de la ciudad de Bogotá, ubicada en la carrera 45A, número 1481. Este edificio, si bien ha servido para que se lleven a cabo los rituales musulmanes durante muchos años en Bogotá, no ha sido suficiente para albergar a la creciente comunidad. A causa de esto, la nueva mezquita podría ayudar a apaciguar la gran demanda que se tiene para acudir a estos templos. Para averiguarlo, nos reunimos con uno de los hombres que lidera dentro de esta comunidad. Va a causar impacto en el momento en que todos los musulmanes pues pongamos un interés en que cada mezquita tenga un auge, cada mezquita sea conocida, especialmente el Islam, ¿no? Que es la base de esto. Puede tener porque es la primera y en un sitio muy bueno, sobre la avenida 30, que se ve muy fácil, ¿no? Nosotros acá estamos trabajando en esta mezquita conmigo hace 8 años, pero no vamos a ir hasta allá suspendiendo esta o suspendiendo cualquier otra, ¿no? Sino cada uno va a trabajar en su sitio, cada uno va a ayudarse y de una manera integral vamos a apoyarnos unos con otros, ¿no? El historiador estadounidense David Bushnell explica en su obra Colombia, una nación a pesar de sí misma, que dicho país ha seguido los modelos económicos y culturales de los países imperialistas. De esta manera, Colombia ha seguido el modelo español durante la conquista y en la actualidad el modelo estadounidense. Siendo esto así, la influencia de los Estados Unidos en Colombia es evidente y la concepción que se tiene sobre Oriente se ha transmitido como en muchos otros países. Para el teórico estadounidense Edward Said, el orientalismo consistía en una constelación de falsos prejuicios en el fondo de las actitudes occidentales con respecto a Oriente. El orientalismo es un sistema de representaciones delimitado por toda una serie de fuerzas que sitúan a Oriente dentro de la ciencia y la conciencia occidental y más tarde dentro del imperio occidental. El orientalismo es en sí mismo el producto de ciertas fuerzas y actividades de carácter político. Tomando en cuenta lo anterior, surgen interrogantes sobre qué pasa en Colombia. ¿Se puede decir que los colombianos siguen esta concepción sobre Oriente? Y más importante, ¿qué significa que se construya una mezquita en Bogotá? Evidentemente, la idea de dar un lugar, de construir un edificio que represente una comunidad es algo muy importante. En lo que decía antes, en la relación entre un grupo, una identidad, y en este caso una identidad que corresponda a una religión, ¿sí? Por lo tanto, pues a mí personalmente me parece un hecho no solamente significativo, por supuesto, sino absolutamente positivo, ¿sí? Decía antes, hay muchas comunidades y quizás las minorías religiosas siempre han sido caracterizadas por tener que esconderse. ¿Sí? Lo hicieron los cristianos en la primera época del cristianismo en Roma y a veces lo tienen que hacer los musulmanes en nuestros países. Eso parece un poco una contradicción. A ver, desde la Constitución del 91, pues dio una libertad de cultos inmensa, grande, parada por la Constitución. Y nunca hemos tenido ningún problema en ninguna forma, ni con el gobierno, ni con las normas para aplicar, enseñar y divulgar el Islam. Hemos tenido todo el apoyo abiertamente, gracias a Dios. Decimos, bajando el Islam, estamos en un país libre, menos con otras creencias, con cristianos de ninguna denominación hemos tenido lío, ni con católicos. Todo lo contrario, hemos estado nosotros intercambiando conceptos, intercambiando la cultura, enseñando, se ha despertado mucho interés, gracias a Dios, para que se haga conversatorios, se hagan paneles. A lo largo de la historia, los conflictos religiosos han sido protagonistas dentro de distintas sociedades. El 11 de septiembre de 2001 cambiaría la forma en que el mundo viese la fe islámica. Con una masiva ofensiva en contra del Islam, Estados Unidos dedicó los medios de comunicación para combatir lo que se creía como el enemigo. Dicha concepción vinculó al Islam con el terrorismo, haciendo que surgieran prejuicios y estigmas en Occidente. El prejuicio es un rasgo general de la sociedad, un proceso que se produce donde quiera que existan normas de identidad. Por otro lado, Goffman afirma, el estigma se ha utilizado para hacer referencia a un atributo profundamente desacreditador. Con ello, queremos buscar qué razón hay de fondo y qué tan perjudicial fue el 11 de septiembre para la comunidad musulmana en Bogotá. Durante la última década
ha sido la ofensiva contra el reto islámico y aquellos países que fueron considerados adversos a esa política, como por ejemplo Irán, Irak, Corea del Norte y los llamados ejes del mal. En eso está todavía el desafío de Estados Unidos para mantener su control, pero nosotros no estamos metidos, no estamos inscritos en esa avanzada, bajo ese cubrimiento ideológico, porque nosotros todavía permanecemos en la guerra contra las drogas. Es decir, la relación especial que tiene Colombia con Estados Unidos se justifica, y toda la ayuda militar de los últimos 15 años, por la participación positiva de Colombia en la guerra contra las drogas encabezada por Estados Unidos. No hemos tenido más apoyo para la divulgación del Islam, no hemos tenido más publicidad abierta que en los Estados Unidos con Bush, con este presidente, Obama, con todos. Cuando atacan los derechos musulmanes, cuando hablan mal del Islam, esa es la mejor publicidad que hemos tenido nosotros. Porque la gente investiga, si es cierto. La gente se da cuenta que no es cierto, entonces ya ven la razón. Algunos que solo ven la televisión y aceptan todo y no investigan, pues se quedan como diciendo que eso está mal. Pero siempre que hablan con alguien y se les explica, eso no es mal, es esto, por esta razón, es lo contrario. Entonces ya digo, antes no se conocía el Islam en Colombia, hace 30 años no había nada. Y un señor que escribió los versos satánicos, Salman Rushdie, y entonces dio una publicidad increíble. Empezamos a dar conferencias en todas las universidades, en todas partes, explicando que el Corán no es versos satánicos. ¿Por qué? Porque prohíbe precisamente el mal, invita al bien a orar a Dios y el diablo no lo va a hacer. Entonces empezó la gente a entender que eso está mal. Y luego al ataque de Bush continuamente, a acabar con Irak, con tal, pues nos dio una publicidad espantosa, tremenda. Y ahí es donde empezó a crecer el Islam en todas partes. En conclusión, Colombia es una nación que, si bien ha seguido los modelos culturales de otras naciones y sus estereotipos, también ha sido receptivo y tolerante en cuanto a la diferencia de culto se refiere. La constitución y las leyes colombianas han permitido que esta religión, como muchas otras, se establezca y se practique libremente, lo cual ha generado un movimiento migratorio hacia la capital y, en consecuencia, la construcción de una mezquita. En Bogotá, esta construcción significa aceptación y tolerancia, y le abre la posibilidad a cualquier colombiano o extranjero de llevar a cabo sus prácticas religiosas. Es por esto que Bogotá se ha convertido en una ciudad ejemplar y digna para practicar el Islam.